Segundo bloque de Committed, quédate acá, Committed Poker, así nos encontrás en las diferentes redes sociales, Instagram, YouTube y también Facebook, que tenemos un montón de seguidores en cada una de ellas, por suerte, y contentos de ir creciendo como comunidad, así que vamos dando pasos grandes también en las redes. Pablo, en este momento tenemos un mano a mano lindo, a vos que te gusta estudiar mucho de póker. Sí, pero tenés ahí algo, ¿no? Un machete. Obvio. El profe Litvak. Ese es el flaco pano con justamente José, el profe Litvak. Exactamente. Yo lo tengo autografiado el libro por el flaco pano una vez que me encontré en Buenos Aires con él. Así que, y compartí una mesa con el flaco pano. Así que vamos a ver si después lo podemos traer también para en la parte de entrevistados. Obviamente. Todo clean caja, todo viene perfecto acá en Committed. Pero en este caso hablamos con el profe José Litvak. Sí. De todo un poco. Dividimos, como solemos hacer, en dos bloques, le sacamos el jugo a los entrevistados, y en este caso, si te parece, vamos a compartir todo lo que refiere a su actualidad como justamente la biblioteca Pensar Póker, y la diferencia entre estudiar por libros y estudiar en video. Dale. Bienvenido al Committed por el Póker, Matías César y te saluda. Profe, bueno, ¿cómo lo trata la cuarentena con el tema del póker y con ir llevando tanto el negocio de Pensar Póker como justamente la vida ahora, ¿no? En cuarentena. Yo soy de jugar mucho con amigos, dos grupos de amigos, y juego únicamente con ellos. Ya no hago torneos, ni viajo, ni nada por el estilo. Algunas veces al exterior. ¿A qué se debe ese cambio de dejar de jugar al póker? No, porque para mí el póker siempre fue un divertimento. Desde que yo tenía hace 50 años más, siempre fue un divertimento. Es más, fue la condición de matrimonio que le impuse a mi ex mujer. ¿Cómo fue eso? Estuve 40 años de casados. Fue simple. Yo tenía 23 años cuando me casé, y le dije, digo, mirá, nos conocemos, somos novios, nos queremos, nos amamos, está fenómeno, pero yo lo único que no voy a dejar en mi vida es de jugar al póker. Y se la tuvo que bancar, no hay remedio. Yo puedo dejar la droga, el cigarrillo, las minas, lo que vos quieras, pero el póker no lo dejo. Y así fue. No es que dejé todo lo otro porque no lo tenía, pero el póker era algo de lo que no se podía quejar nunca. Ahora, ganar torneos importantes en Uruguay, el Conrad, pero... Yo gané un Conrad, gané varios chiquitos de los que hacen ahí en el Conrad, porque yo voy mucho a Punta del Este, gané acá en Madero, y gané en Seminoles, en Miami. Sí. Pero eso es todo, no es gran. No tengo ni background ni currículum para mostrar y sentirme orgulloso. Primero porque juego poco. Y segundo porque juego como la mola. Entonces. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me apasiona, me divierto con esto? No, por ahí juego como la mona, como decís, pero voy a ponerme a escribir, porque ahora estás con Pensar Póker, que es un éxito. ¿Un éxito, digo, Pensar Póker? Ah, sí. Gracias a Dios es un éxito, pero muy especialmente en el exterior. Porque mis libros en español y algunos que nosotros tradujimos, compramos los derechos y tradujimos, al español, ahí está uno, los vendemos en todos los países de habla hispana, inclusive en Estados Unidos, que tiene un mercado de habla hispana interesante. Pero también tradujimos al inglés, al portugués y al francés lo tradujimos, pero todavía no está. Es decir, tradujimos al inglés y al portugués mis libros, lo que escribí en castellano, y están en todo el mundo. Así que el que quiera lo puede comprar por Amazon.
y como nadie es profeta en su tierra, afuera me va bárbaro. ¿Pero acá será que así, no se lee tanto? ¿Que por decir que afuera te va bárbaro y acá no tanto? Mira, no sé. Yo creo que acá no se lee tanto. Perdón, igual nos va muy bien, nos fue muy bien, la verdad que yo no me puedo quejar. Pero acá no se lee tanto, y no es acá, es decir, los países latinoamericanos en general, pero claro, el universo de potenciales interesados en inglés o en Estados Unidos en español es inmenso. Entonces, y además, claro, ahí no me conocen, parezco, también es como, pasa con un chico alemán que les voy a contar seguramente una historia, creen que uno es serio, ¿viste? Tiene cara de serio y creen que es serio. Lo que no saben es que uno es argentino. Pero bueno. Y hoy se pero tienen buenas críticas, ¿eh? Tienen muy buenas críticas. Por eso se venden. Porque en los países serios la gente compra lo que tiene buenas críticas. ¿Y hoy se sigue recurriendo al libro o se va más al video? Porque sabes que a mí me gusta leer libros de póker, tengo varios de los de Pensar Póker y de otros lados también, pero me da la sensación de que hoy por hoy el jugador de póker o no tiene tiempo, o no le gusta, o es vago, lo que sea, pero en vez de leer un libro de póker va y mira videos. Sí, siempre miro videos, siempre. Y fundamentalmente, te diría 90% video de manos. No de otra cuestión. Y si quiere progresar, y puede, generalmente, y cosa que hace muy bien, recurren a buenos coach. Pero el libro, sí, no sé si es por falta de ejercicio, de costumbre, o no sé por qué, es menos requerido que los videos, sí, sin duda. Y con respecto, bueno, tiene algo que ver con esto, ¿no? Digo, entre el libro y los videos, el póker de antes y el póker de ahora, porque muchas veces, y la relación la hago con esto de que dicen que los libros a veces han quedado un tanto obsoletos, o como que cambió mucho el póker, ¿no? Que digo, le doy el Branson, el Super System, ya no sé si no es que no se aconseja ahora, pero es distinto. Es totalmente distinto. Y nos estamos refiriendo al Texas Hold'em, especialmente, vinculado con los libros de hace 10, 15 años atrás a los de ahora. Es totalmente distinto porque el póker, claro, evolucionó porque la gente estudia y porque cada uno trata de aportar y mejorar, y eso obviamente se traslada a las mesas. Las ciencias progresan por las dudas. Cuando alguien tiene dudas respecto de un tema, y lo mejor que puede tener el ser humano es tener dudas, por más que crea que sabe mucho, porque si no las ciencias, cualquiera sea de ellas, no evolucionaría. Claro, con el traspaso del paso del tiempo y las experiencias, inclusive, es decir, tanto las experiencias empíricas, es decir, el juego, como las nuevas teorías que van sacando grandes jugadores, y sí, evoluciona y muchísimo, especialmente, muy especialmente, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista estratégico. ¿Te gusta más el póker de ahora o el póker que se jugaba antes cuando todavía ibas a los paños? El de antes, de acá a la China. Pero cuando digo el de antes, todavía digo el de antes de antes, ¿no? A mí me gustó y me gusta y sigo jugando al Nacional 7. Con descarte, tradicional, el que jugábamos los viejitos toda la vida. El Texas, si tengo que ser de honesto, me resulta aburrido. Ya prefiero un poco más el Hot Limit Omaha. Pero, y como yo juego para divertirme, la verdad que juego lo que más me divierte. Esta es la realidad. Sí, jugás para divertirte, hay diferencias entre el póker de antes y el de ahora.
preferías el de antes, decís, pero nunca fue timba, ¿no? O sea, nunca lo consideraste que el póker es eso no, que... No, bajo ningún aspecto. Mirá, yo jugué toda la vida al Nightpel 7 y gracias a Dios fui ganador siempre. Si yo hacía un balance de mis años, pero ganador ser siempre lejos. Y eso demostraba que el que juega mejor gana, no hay alternativa. Y más en un juego donde hay mentira, engaño, bluff, importancia del aspecto emocional, etc. Y fíjate vos que cuando apareció el Hold'em, yo no soy un tipo ganador permanente. Quizá por eso sigo jugando el anterior. No, pero además me divierte más. Y no lo soy porque sobre el Hold'em hay mucha evolución, mucha literatura, mucho coaching, mucha ciencia. Y entonces ganan los que saben. Y vos me dirás, bueno, pero supuestamente vos sabés. Sí, yo sé. Y sé bastante. Creo que soy un muy buen teórico. Lo que pasa es que a mí me traiciona un elemento que es emocional.